Bueno, porque pareciera que hubo una parte de la sociedad, posiblemente una parte de la prensa, una parte del empresariado y sobre todo una parte del peronismo, que supuso que Cristina Kirchner había decidido heredar en vida, entregar la provincia de Buenos Aires a Axel Kicillof, la nación a Alberto Fernández y retirarse. Y esa fue una visión, digamos, inocente o ingenua de cómo funciona la política, de cómo funciona el poder. Porque Cristina Kirchner tiene la llave del peronismo en la medida en que tiene básicamente los votos del conurbano y de todo lo que se le parece. Y puso como candidato a presidente a alguien con poder propio cero. Por lo tanto, era bastante obvio que ella iba a intervenir y posiblemente interviene en el armado de gabinete. Nos enteraremos el viernes menos de lo que podría intervenir. Más bien tuvo poder de veto, más que el intento de armar un equipo. Pero eso está en las reglas de juego del aparato que han montado en el peronismo, que es una fórmula centrada en el vicepresidente y no en el presidente, como si pasáramos del presidencialismo al vicepresidencialismo. Esto es algo que posiblemente esta inocencia haya también involucrado, haya participado de ella Sergio Massa, que pensó en algún momento, esto es una mesa de tres, va a gobernar un trío, Cristina, Alberto y yo. Bueno, lo que le demostraron los últimos 12 días es que estos son dos personas, la vicepresidenta primero y el presidente después. Y Massa fue perdiendo posiciones en el Poder Ejecutivo, donde soñó en algún momento quedarse con YPF, quedarse con el PAMI, quedarse con la ANSES, quedarse con el Ministerio de Economía, quedarse con el Ministerio de Transportes, quedarse con el Ministerio de Seguridad, donde ponía a alguien que lo despidieron con un tuit borrado. Y ahora descubre también que en el Congreso el poder lo está armando Cristina para su grupo. Uno dice, habitualmente se escucha esta muletilla, este es un país presidencialista. Sí, presidencialista si el presidente tiene mayoría en el Congreso. Si no tiene el Congreso, son presidentes débiles, como lo vimos con Alfonsín, con De la Rúa, con Macri. Bueno, el Congreso lo tiene Cristina y desde ahí va a ejercer un poder enorme. Todo esto es parte del juego político, del armado de este mecano que llamamos gobierno. Pero lo que ha aparecido en las últimas horas es otro problema. Y aquí el que tal vez tenga que perderle la inocencia es Fernández. ¿Por qué? Porque lo que ha emergido en las últimas 48 horas es una Cristina con capacidad no de armar un aparato de poder, sino de imponerle un concepto al gobierno de Fernández. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles van a ser las relaciones del poder político con dos instituciones centrales que limitan al poder político? La justicia y la prensa. Bueno, en las últimas horas ha aparecido una definición de esas relaciones muy agresiva, donde Cristina Kirchner dice que la prensa y la justicia son un dispositivo que tienen los sectores dominantes, el poder concentrado, para perseguir en toda América Latina a líderes populares como ella, para sancionar la distribución del ingreso. Esto es lo que está en la base de todo el discurso judicial de la expresidenta. Ninguna novedad, es lo que pensaba antes de irse del gobierno y por eso impulsó y después se frustró la famosa democratización de la justicia. La escenificación de esto se produjo delante del tribunal oral que la está juzgando por el tema de la obra pública, donde rigoreó a los jueces de una manera llamativa. Les propongo que miren unos segundos nomás otro modelo de expresidente frente a un tribunal que lo está juzgando, Lula en Brasil, mire. Eu imagino que a acusação que pesava sobre mim é que eu era dono de um sítio em Atibaia. Não é isso. Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogado nesse momento. Quem tem que responder é quem me acusou. Senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então...
señor expresidente, esto es un interrogatorio. Si usted va a empezar con ese tono, la gente, nosotros vamos a tener problemas. Porque acá la que manda en la audiencia soy yo, que soy la jueza. Esto fue Brasil. Si uno confronta con el rigoreo que les pegó ayer a los gritos la presidenta, la expresidenta Kirchner o la futura vicepresidenta, a los jueces diciendo yo no tengo ninguna pregunta que responder, los que van a tener que responder preguntas son ustedes, no sabemos ante qué tribunal, vemos que aquí empieza a crearse una atmósfera muy marcada de un enfoque respecto de las relaciones con la justicia y con la prensa que la expresidenta había aliada con la justicia, sin detenernos en el detalle de un futuro presidente que va marcando periodistas a través de Twitter según las notas que le gustan o no le gustan. ¿Por qué esto es importante? Porque Alberto Fernández dice, yo inicio un gobierno distinto del del kirchnerismo clásico en materia institucional. No quiero tener operadores judiciales, no quiero tener operadores de prensa. Ahora, ¿para qué quiero operadores judiciales si tengo una vicepresidenta nombrando los jueces que me gustan y los que no me gustan, usando el poder del Estado y el poder que le da la vicepresidencia? Eso es mucho más inhibitorio que un operador judicial que me llame por teléfono. El mismo Fernández dice, estos son los jueces que deben ser puestos bajo la lupa y estos otros no. Después aclara, lo digo porque no me gusta generalizar. No ese es el tema. El tema es que hay un dispositivo institucional que jueces de primera instancia, cuyas sentencias las revisan los de segunda que tienen la Cámara de Casación para ser revisados, la Corte, y si no me gustan los jueces está el Consejo de la Magistratura. Todo esto ha sido sustituido por un mecanismo político de confrontación. Es verdad, es cierto que con Cristina Kirchner ha habido un mar de arbitrariedades judiciales en los procedimientos que se siguieron en muchas causas, inclusive juicios que tal vez no tendrían que haberse ni abierto, como por ejemplo llevar a los tribunales la política monetaria y cambiaria del Banco Central. Pero la forma de controlar esas arbitrariedades es el sistema republicano institucional, o es otro. La pregunta es, Fernández parecía venir con otro concepto, y ahora no le imponen los ministros, le impusieron el concepto. También él perdió la inocencia. Sepa, Carlos Pañi, que todos estamos desesperados por hacer preguntas, pero tenemos que hacer una pausa desesperado. Yo estaba por taparles la boca.